Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes. Hoy la verdad que fue un día para estar en las terrazas, pero bueno, hemos querido estar todos aquí presentes, acompañando a nuestra compañera y amiga Eva. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentar a los integrantes de la mesa. A mi izquierda tenemos a Chema Lázaro. Chema Lázaro es profesor de educación primaria, es cofundador de Newco y es Premio Nacional de Educación del año 2013, con lo cual es un auténtico crack de la neuroeducación. A mi izquierda tenemos a la verdadera protagonista del día de hoy, es Eva Bailén, a cual luego tendrá oportunidad de hacer su breve comentario en relación al libro que presentamos hoy. A mi derecha del todo tenemos a Javier Sánchez, que es el responsable de prensa de Change.org, y a mi derecha tenemos a Ana Mangas, que es profesora de Educación Plástica y Artística del Colegio Ideo, uno de los colegios más punteros y privilegiados de la Comunidad de Madrid. Yo soy Rafa Guerrero, soy profesor de aquí de la Facultad de Educación. Bueno, voy a hacer una breve introducción para iniciar este acto. Bien, en primer lugar, los chicos en la etapa de primaria, de secundaria y bachillerato se encuentran en el sistema educativo actual con una cantidad de deberes interminables, mecánicos y largas listas de deberes, ¿no? Todo esto lo vemos reflejado en el libro que ha escrito magníficamente Eva y bueno, pues nos preguntamos muchas cosas, ¿no? ¿Qué sentido tiene tantos deberes? ¿Dónde queda la creatividad en todo esto? Y bueno, son algunos de los aspectos que vamos a tratar aquí en esta presentación y por supuesto que trata Eva en su libro, ¿no? Fijaos, esto que veis aquí es una nota de una mamá de un chaval con TDAH que bueno, pone algo así como: a partir de las 11 mi hijo no va a seguir haciendo deberes, ¿no? Bueno, pues ¿qué necesidad tenemos de que chavales en la etapa de primaria o de secundaria estén haciendo deberes hasta tan tarde, ¿no? Y, por supuesto, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son las extraescolares. Hoy en día nos encontramos con que nuestros chavales tienen 50.000 tipos de extraescolares, ¿no? Extraescolares de todo tipo, musicales, artísticas, bueno, todo tipo de extraescolares. Y muchos niños con hasta incluso 4 y 5 extraescolares, que con todo ello nos preguntamos ¿y cuándo juegan nuestros hijos? ¿Cuándo juegan nuestros alumnos, ¿no? Pues, desgraciadamente, muchos de ellos ni siquiera tienen tiempo para poder jugar, tienen tiempo para estar con sus padres, para jugar con sus hermanos o ni siquiera salir a la calle, ¿no? Lo que los estudios científicos nos demuestran es que jugar en entornos naturales, salir a la naturaleza, estar en el campo y estar en contacto con ella reduce los síntomas de impulsividad y de déficit de atención. Por tanto, esto es una de las tareas que debemos hacer, ¿no? Que se favorece mucho desde los colegios con algunas actividades que se hacen en cada uno de los trimestres, pero que realmente es algo poco frecuente, tanto en colegios como que hagamos nosotros con los chicos en casa. Y echamos en falta muchas cosas en el sistema educativo, ¿no? Ayer, precisamente, había una huelga y bueno, son muchas las materias, son muchas las herramientas y las habilidades que echamos en falta de nuestros chicos, ¿no? ¿Quién nos enseña a hablar en público, ¿no? Bueno, como os he dicho, y aquí tenemos presente a muchos alumnos de aquí de la Facultad de Educación, realmente los alumnos lo suelen pasar muy mal cuando tienen que hacer una exposición en trabajo. En grupo, cuando tienen que exponer delante de los compañeros, se pasa realmente mal, ¿no? Y en IDEO, y Ana es aquí una de las profes de IDEO, nos encontramos con que los chicos están acostumbrados a hablar en público, ¿no? Todos los días, o casi todos los días, tienen que hacer algún tipo de ensayo, algún tipo de intervención, lo cual favorece el hablar en público, ¿no? Como me decía el otro día un paciente que tengo yo de IDEO, nosotros, ningún compañero de mi clase tiene vergüenza para hablar en público porque es algo a lo que estamos realmente acostumbrados, ¿no? Y fijaos, la educación emocional, ¿no? Vivimos en una sociedad de izquierdas completamente en cuanto a hemisferio se refiere. Es decir, estamos trabajando constantemente el hemisferio izquierdo, lo racional, lo matemático, lo analítico, pero ¿y qué pasa con el hemisferio derecho? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con lo artístico, lo creativo? Lo dejamos muy a un lado, ¿no? De ahí este comentario de somos una sociedad o somos una educación completamente de izquierdas, ¿no? Y tan importante es la parte emocional como la parte racional.
Fijaos que las emociones aparecen hace bastantes años, ¿no? Aparecen hace 180, 200 millones de años, y aún así tendemos muchas veces a esconderlas debajo de la alfombra, ¿no? A no tenerlas en cuenta. Y hay una parte de la cual habla Eva en su libro, que es esa doble moral que a veces establecemos los profesores, ¿no? Por un lado, instruimos a nuestros alumnos en el esfuerzo, en la perseverancia, en la lucha, en el trabajo diario, que está muy bien, pero, por otro lado, luego, sobre todo cuando llegan las famosas pruebas, la CDI, ¿qué es lo que hacemos? Les ayudamos y les damos las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, esta doble moral, pues, evidentemente, dificulta y hace un proceso muy, muy difícil para nuestros chicos, ¿no? Aquí tenemos a una de las famosas escenas de la película de Club de los Poetas Muertos, ¿no? Según los estudios de la profesora Díaz Aguado, una de las grandes expertas en educación, ella nos viene a concluir que el buen profesor, de los cuales hemos tenido muy pocos profesores, buenos profesores a lo largo de nuestra trayectoria escolar, el buen profesor es aquel que disfruta de su trabajo, se siente muy motivado por ello y ayuda a sus alumnos en su proceso educativo y les ayuda a enfrentarse y a salvar los miedos. Ese es el buen profesor. El mal profesor es aquel que no disfruta de su trabajo y aquel que ridiculiza a sus alumnos en clase. Y ya para acabar, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eva en el libro, ¿no? Ante los deberes, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero desde luego, sentido común. Algo que desafortunadamente en nuestra sociedad nos falta, el sentido común, el hacer las cosas con un sentido, ¿no? Vamos a mandar, en vez de deberes que son, o ejercicios que son mecánicos, vamos a intentar mandar deberes que sean más creativos, que sean de hacer. La ciencia ha demostrado que se aprende haciendo, con movimiento. Vamos a mandar deberes o ejercicios o actividades de investigación. Y, por supuesto, que exista una coordinación a la hora de poner los deberes. Lo que no tiene sentido es que un día no haya deberes y al día siguiente nos encontremos con deberes de sociales, de matemáticas, de lengua y de francés. Con todo esto, bueno, doy paso a Eva Bailén, que nos va a dedicar unas palabras. Bueno, yo ahora, para empezar, quería, luego ya haré mi presentación, pero bueno, para empezar, antes que nada, como dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, pues lo primero que quería hacer era agradeceros vuestra presencia, agradecer a Rafael Guerrero que me haya ofrecido la oportunidad de estar aquí, a esta facultad también, a los presentes en la mesa, a Javier, a Ana y a Chema, y bueno, a mis editoras que están aquí también, que han venido, Virginia y Olga, y Sheila, que se está encargando magníficamente la promoción de este libro. Y luego, bueno, pues también, aunque Rafael Feito quería estar aquí, no sé si, creo que no ha podido, pero es uno de los expertos que mencionó en la petición, que me animó a subirla, junto con Azucena Caballero y Mireia Lón y Cacerín Lecuyer. A ellos tengo que agradecerles porque en ese momento, cuando todavía estaba pensando en empezar a subir esa petición, pues me animaron y me ayudaron en la redacción, ¿no? Y luego, pues bueno, a muchísima gente que me ha ayudado para redactar el libro, como es Rosa Llové, Ignacio Polo, que es inspector de educación, que para mí es un gran apoyo, Alfonso González, que es el autor de esa carta titulada Yo confieso, que se viralizó porque confesaba que como padre le había hecho los deberes a sus hijos, a pesar de ser profesor, y él lo confesaba. Bueno, Isabel Vizcaíno, que también colabora en el libro con un apartado muy, muy, muy importante sobre el aprendizaje basado en proyectos. También quería agradecer, que tampoco está aquí, pero me hubiese gustado, a Javier Blumenfeld, gracias al cual conozco a todos los que están en esta mesa, menos a Javier de Change, pero a los demás los conozco a todos gracias a él. Y Laura Bermúdez, que también es colaboradora en este libro. Alicia también es la mamá que también se ha atrevido a escribir una carta que está en este libro. Y bueno, muchos más docentes que menciono, como José Antonio Blesa, que es un profesor ya retirado. Todo esto también lo digo para que veáis que, bueno, que el tema de los deberes, en realidad, a mí me está sirviendo para unirme a muchos docentes, y es una cosa que realmente yo creo que une más que separa. Y no es una batalla entre dos bandos, ¿no? Entonces, bueno, también quería agradecer a mi familia, que ha venido hasta mi suegro de Valencia, mi marido y mis hijas que están aquí, y bueno, a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, a IKEA, que sabéis que está apoyando también esta campaña y que luego nos va a ofrecer una merienda sueca. Entonces, bueno, estos son todos mis agradecimientos y ya damos paso a...
a Javier. Suspense. ¿Es este, no? Sí, pero no se oye. ¿Está puesto el audio? ¿La paro? Sí, claro. ¿La he puesto? Está al máximo, ¿eh? Oído. Bueno, mientras. Hola. ¿Soy yo? No. Es que yo quizás sin sonido, ¿no? Sí, es el sonido. Es el sonido de arriba. Si quieres voy hablando. Bueno, gracias a todos y gracias Eva por la invitación. Yo, como decían antes, soy Javier Sánchez, soy el responsable de prensa de Change.org, que como no sé si todos los que estáis aquí habéis firmado la campaña de Eva, imagino que sí, si no, luego ponemos unos ordenadores para que podáis hacerlo. Nosotros en Change.org en España ya son más de 10 millones de personas los que están firmando peticiones. Desafortunadamente no son 10 millones las personas que deciden iniciar una campaña. También sería poco manejable por nuestra parte, por el equipo que somos un equipo de unas 10 personas más o menos en nuestro país. Lo que pasa es que sí tenemos dentro de Change un perfil de usuarios que suelen ser o bien madres o padres. También tenemos recogido que cuando este madre o esta padre o este padre decide iniciar una petición, responde a un problema personal y son gente que tiene ganas de cambiar las cosas. Cuando esto llega, nosotros dentro de Change, y esto Eva no lo sabe, ya tenemos al Eva o a la Eva Bailén de cualquier otro tema. Y esto quería contarlo porque entendáis la figura que supone Eva y todo lo que. Y el hecho de que hoy estemos aquí es porque ella, en un momento dado de su vida, hace varios años, de repente se da cuenta de que tiene un problema, que es un problema que pasa de ser algo privado a ser algo público, ¿no? Ella, de hecho, lo cuenta en el libro, ¿no? El cómo descubre de que algo que sufre en silencio empieza a ser algo que le está pasando a muchísima gente. Eva tiene una capacidad enorme y lo va descubriendo con el tiempo, porque esto no es que tú crees una petición y al día siguiente te des cuenta que tienes todos estos superpoderes. Esto es un proceso largo, pero lo que sí ha ido haciendo durante todo este tiempo es esta capacidad de poder generar un movimiento. Ella no solo inicia una petición, ella también es la madrina de otras 380, casi 400 peticiones, pequeñas peticiones, a colegios concretos diciendo ya basta, hemos tenido deberes suficientes, este no es el modelo que funciona, lo estamos viendo, no estoy solo y además hay 400 personas que están iniciando peticiones diferentes en sus respectivos colegios, algunas incluso consiguiendo su objetivo, que es la racionalización de los deberes, ¿no? Mi contacto con Eva ha sido bastante poco habitual para lo que puede ser cuando trabajas con alguien, porque yo he molestado a Eva y a su familia los sábados, los domingos, a altas horas de la tarde-noche, y ella siempre ha estado disponible. Ella ha sido la que ha respondido con extremada paciencia a decenas de periodistas, yo casi podría decir que centenares, habría que hacer el cálculo,
Y sobre todo paciencia, porque la mayor parte de los periodistas preguntan, y preguntamos, yo soy periodista de oficio, preguntamos siempre lo mismo. Y aún así ella lo ha hecho con extremada elegancia y sobre todo con un objetivo, que es que se sepa lo que está pasando con los deberes y cuál es el problema, ¿no? Yo no me esperaba que una mañana iba a aparecer en la portada del País. Ese día, cuando Eva aparece en la entrevista con Cecilia Han en la portada del País, que era el vídeo que íbamos a poner, cuando una persona que crea una petición aparece en una portada de un periódico, ese día es fuerte dentro de Change y no paran de llegar llamadas y personas que quieren hablar con ella. Y ella ese día respondió a muchas entrevistas, no solo ese día, sino varios meses, incluso yo diría que años, año y pico mínimo de entrevistas. A nosotros dentro de Change siempre nos preguntan una cosa, si sirven para algo las firmas, y es una pregunta habitual. Tú firmas y ves que de repente sube un número, pero no sabes si algo ha pasado, ¿no? Hoy Eva tiene una PNL, que no la ha presentado ella, pero sí un partido político, dentro de la Asamblea de Madrid, que se ha aceptado para que en la Comunidad de Madrid se racionalicen los deberes. Y si alguien pregunta si los deberes sirven para algo, yo le digo que se lea esto, porque es que lea y que vea, solamente con verlo ya sabe que realmente sirve para algo y de momento se está consiguiendo que algo que no estaba sobre la mesa se convierta en un debate. Debate que, por cierto, ella, y luego lo imagino que lo hablaremos en la mesa, ha puesto sobre la mesa no solamente cuántos deberes hay, sino cómo deben ser la comunicación de los grupos de WhatsApp entre padres, cómo deben ser las actividades extraescolares o cómo son las agendas del cole de nuestros hijos. Yo no los tengo, pero quien aquí los tenga, seguramente el cómo se pelea con las agendas de los hijos es uno de los grandes temas que Eva ha puesto sobre la mesa. Yo quería darte las gracias, Eva, por todo lo que estás haciendo, por haber puesto este debate, como decimos aquí, sobre la mesa, y porque yo estoy convencido que pronto, espero que más pronto que tarde, tu campaña se cierre porque has declarado la victoria. Gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Estáis un poco callados. No sé, a mí, yo la primera vez que vi el vídeo este de los deberes, como que se me revolvió el alma, y estamos hablando de un tema así, hay como demasiado silencio. Bueno, tengo la suerte de ser maestro, es decir, creo que me dedico a una de las mejores profesores de élite que existen en el mundo, y encima estamos aquí en el sitio donde debería estar el futuro de un país, que sois todos los que estáis, yo creo que de las primeras filas hacia atrás. Así que va principalmente para vosotros, lo que voy a decir, porque el resto creo que... el tema es, yo como maestro, hay una cosa que me cuestiona siempre, si realmente lo que tratamos dentro de las aulas vale o no vale, ¿no? Si tiene sentido o no tiene sentido. Es decir, tenemos un sistema educativo excesivamente cargado en la información, ¿no? En el que en el siglo XXI, donde está toda la información en Internet, tiene poco sentido que los maestros favorezcamos un sistema bulímico en el que los alumnos ingieren cantidades ingestas de contenidos para luego vomitárnoslas en los exámenes a los maestros, ¿no? Y así vivimos en un sistema bulímico en el que todos lo aceptamos y nos parece bien, ¿no? Los maestros y los alumnos. Pero realmente, ¿existe transferencia de esa información en conocimiento? Es decir, ¿los alumnos, eso que están aprendiendo, son capaces de aplicarlo, están siendo competentes? No, sin duda no, mi experiencia es no. Y de hecho creo que ese es uno de los puntos de partida de que haya tanto revuelo hacia un cambio metodológico, hacia un cambio educativo. ¿En qué relación tiene el cambiar educativamente con los deberes? En que sin duda debemos de transformar esas tareas mecánicas que estábamos hartos de repetir, que no tienen ningún valor a nivel cognitivo, porque no hay ningún cambio en las estructuras del cerebro y los alumnos terminan haciendo las repeticiones de las sumas como cuando nos mandaban copiar no hablaré en clase y terminabas haciendo no, 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 hablaré, hablaré, hablaré. Es decir, de una forma mecánica sin ningún valor a nivel cognitivo. La idea es intentar que esas actividades sean competenciales, que les supongan retos a nuestros alumnos, que les aboguen por un mundo de investigación, de trabajar en equipo, de generar y pensar en nuevos mundos. Eso es lo que debemos de empezar a construir dentro de las escuelas. Si queremos una sociedad en la que los alumnos sean críticos, sean autónomos, sean democráticos, sean libres, debemos de transformar las tareas y los pensamientos que se generan dentro del aula hacia ese perfil de tareas. Si queremos que sean ciudadanos más aborregados, que no tienen reflexión, que no piensan, mandémosles tareas mecánicas, que reproduzcan los datos que le ofrece el profesor y que no se cuestionen si esa información que le están dando es la correcta o es la incorrecta.
Entonces, yo simplemente creo que deberíamos de reflexionar un poco en estos datos. Yo estoy a favor de que hay que trabajar, evidentemente, los alumnos tienen que aprender porque solo se aprende a través de la repetición, pero lo que me cuestiono es si repetir, repetir y repetir es el mejor modelo para cambiar las estructuras del cerebro, que es al fin y al cabo como terminamos aprendiendo. Así que os dejo aquí con esta reflexión, no me quiero comprar tampoco más tiempo porque hemos empezado tarde, así que si quieres cosas distintas, haz cosas diferentes, ¿no? Esto lo decía Albert Einstein. Entonces, si queremos cambiar un mundo diferente al que tenemos porque no nos gusta, no podemos reproducir los modelos de los maestros de los que hemos aprendido, sino que tenemos que generar nuevas cosas. Y es la forma en la que cambiaremos el mundo en el que estamos. Así que nada. Bueno, muchas gracias, Eva, por invitarme, que fue un placer el disfrutar del vídeo. El día que lo descubrí. ¿Me toca a mí? Ah, vale. Ah, el vídeo. ¿No se escucha el vídeo? Igual podemos hacer una así. ¿Se escuchará de aquí? Ahí tenía que sonar ya, ¿no? Bueno, de todas formas, si no se escucha, es un vídeo genial en el que Diego, hijo de Eva, alumno mío en Escuela IDEO, cuenta de una manera excepcional por qué no le gusta la escuela tradicional y por qué le gusta no tener deberes y estar en una escuela como IDEO, ¿no? Lo cuenta así, de esta manera tan natural, porque es verdad que él es así, pero además en IDEO enseñamos a que nuestros alumnos no tienen vergüenza. Saben hablar en público perfectamente en inglés y en castellano. Somos una escuela que no hay deberes y estamos encantados de que Eva sea una madre de la escuela. Hay un libro de Jaime Lopera y Marta Inés Bernal, como estamos en Cosa de Libros, que seguro que lo conocéis, que se titula La culpa es de la vaca. Este libro reúne anécdotas y fábulas y parábolas de diversa procedencia que giran en torno a un punto común, que es la necesidad de cambio. Lo que nos reúne hoy aquí es la presentación del libro de Eva, que quiere y pide y pedimos ese cambio. En el PEC, en el Proyecto Educativo de Escuela IDEO, a la que ya sabéis que pertenezco, se hizo una adaptación basada en La gente que me gusta, que es una parábola de ese libro. Cuando Eva me pide estar aquí, lo cual le agradezco un montón, estaba haciendo el discurso y pensé, creo que tengo que adaptar esa adaptación porque lo que todos queremos y pedimos es un cambio en la educación y eso lo vamos a conseguir cambiando muchas cosas, pero sobre todo con madres que me gustan. ¿Pones el visual thinking, Eva? Está en tu ordenador. Sí. Normalmente, cuando yo estoy ahí abajo como vosotros y la gente está aquí arriba, yo lo que suelo hacer es un visual thinking de la gente que habla, ¿no? Como no puedo hacer las dos cosas, pues lo he hecho previamente para que Eva lo tenga, mientras os leo esta parábola. Primero de todo, me gustan las madres que vibran, que no hay que empujarlas, que no hay que decirles que hagan las cosas, que saben lo que hay que hacer y lo hacen. Una madre que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad es Eva. Me gustan las madres libres, que asumen las consecuencias de sus acciones. Una madre que arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, y así nos lo ha demostrado con el libro, es Eva. Me gustan las madres que se permiten huir de los consejos sensatos y discernir sincera y humildemente desde lo más hondo del corazón. Me gustan las madres que con su energía contagian, mueven. Una madre que defiende la alegría, que con cada mañana se llena de sol y agradece el nuevo día, es Eva. Una madre que vive con buen ánimo y con humor, dando lo mejor de sí. Me gustan las madres enraizadas en la ética, fieles a sus principios y valores, que luchan por sus ideas, por superarse a sí mismas, por aprender, por mejorar la vida, la de sus hijos y la de otros hijos,
Me gustan esas madres como Eva, que son justas con su gente y consigo mismas. Me gustan las madres que saben ver que el trabajo en equipo, entre amigos, es mucho más enriquecedor, creativo y productivo que los caóticos esfuerzos individualizados. Y así veo a Eva en el cole. Me gustan las madres sinceras, claras, transparentes, capaces de oponerse con argumentos serenos y razonados a las decisiones de cualquiera. Me gustan las madres con criterio, las que no tragan entero, las que no se avergüenzan de reconocer que no saben algo o que se equivocan, las que, al aceptar sus errores, se esfuerzan por no volver a cometerlos. Me gustan las madres serenas, que piensan y meditan internamente. Me gustan las madres que saben que se construye a partes iguales desde la razón y el corazón. Me gustan las madres que están atentas, que escuchan, que se rodean de gente que mira a los ojos con sinceridad y que caminan en silencio a mi lado. Así conocí a Eva. Me gustan las madres creativas, con iniciativa, que no se detienen, que preguntan, que cuestionan, que tienen sed de saber, que nunca se cansan de buscar, ni se sientan a descansar creyendo que ya han llegado. Me gustan las madres a las que les duele el dolor de lo ajeno, que saben mirar la vida con los ojos de los más débiles y desde aquí se conmueven, se indignan y asumen, con responsabilidad y coherencia, caminar a su lado. Me gustan las madres que caminan del lado de la justicia, la libertad y la dignidad de todo ser humano, aunque el camino sea largo y su trazado incierto. Me gustan las madres que celebran los grandes y pequeños logros personales y los de su gente, las que más bailan en la fiesta de los acuerdos y los encuentros. Me gustan las madres que confían plenamente en el ser humano y que van tejiendo redes de complicidad y solidaridad que hacen posible creer en una humanidad diferente. Con madres así, con madres como Eva, me comprometo a lo que sea, ya que por tenerlas junto a mí me doy por bien retribuida. Gracias, Eva, por ser de esas madres. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Ana. Qué bonito. A ver. Pues bueno, yo esta tarde, después de todo esto, lo que voy a contar es algo que no he contado nunca antes así en público, porque tampoco los periodistas, a pesar de tantas entrevistas, no me lo han preguntado, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a contar esta historia pues, a partir de una semilla, ¿no? Porque todo esto empezó a germinar y a brotar y a gestarse mucho tiempo antes de que yo subiera la petición. En realidad, todo esto empezó, pues me tendría que remontar como al año 2012 o 2013, y fue pues, un día a la salida del colegio, simplemente una conversación entre dos madres, y una de ellas en aquel momento pues, se quejaba de los deberes. A lo mejor estés pensando que era yo, pero no era yo. La que se quejaba de los deberes era la otra madre. Esta madre se llama Eli, y Eli la verdad es que ese día digamos que estaba sembrando, ¿no? Porque estaba soltando como semillas ahí diciendo no, es que estoy ya muy cansada, no podemos seguir así, los niños salen del colegio y no tenemos tiempo para nada, todos son las extraescolares, los deberes, esto es estresante, yo me voy a quejar porque hay demasiados deberes. Y entonces, bueno, yo en ese momento la verdad es que me parecía demasiado, o sea, no veía por qué había que quejarse de los deberes, yo pensaba que el esfuerzo servía para algo. Y de hecho, pues en ese momento yo lo que le dije a Eli fue, en este año 2013 le dije, Eli, yo no me voy a quejar de los deberes. O sea, algo totalmente que ahora mismo pues casi que ninguno diría que yo soy capaz de decir eso, ¿no? Pues en ese momento se lo dije y además no sé si incluso le llegué a decir que si los niños no hacían deberes iban a convertirse en unos ninis. O sea, son todos los argumentos que ahora me da a mí muchísima gente. O sea, que yo no hace tanto estaba en esa posición, ¿no? Yo para entonces lo único que quería realmente era ser una supermamá. Yo pensaba que, bueno, pues que había que esforzarse mucho, que los niños tenían que hacer los deberes, que tenían que ir a las extraescolares, que yo tenía que salir de trabajar, llegar a casa a las 6:30, hacer las cenas, hacer todo, ayudarles con los deberes y que los niños a las 10 estuvieran en la cama. Entonces, bueno, yo, fiel a mi lema, mi frase maldita de no me voy a quejar de los deberes, estuve aguantando las consecuencias de mi frase durante mucho tiempo.
Ese curso yo no me quejé, Eli sí que se quejó, y la esperanza o la buena noticia es que una de las maestras ese año pues, rebajó bastante la carga de deberes y los niños ese curso pudieron disfrutar bastante, no tuvieron un curso malo. Yo pues era una espectadora pasiva, yo me estaba beneficiando de lo que Eli había hecho, pero yo en ese momento no era capaz de quejarme, ¿no? Yo seguía fiel a mi lema. Pero sí que es cierto que, en cierto modo, yo entendía a Eli y yo también estaba con ganas, tenía ganas de decir, bueno, no, es que esto no puede seguir así. La entendía, pero no me atrevía, ¿no? Y seguía ahí pues un poco en la sombra, ¿no? Así que llegamos al verano y ese verano de 2013, pues ¿qué hicimos? Pues como muchísimos padres bien intencionados, compramos el cuaderno de vacaciones Santillana. Y entonces ahí tuve a mis tres hijos todo el verano haciendo deberes de vacaciones Santillana. Y la verdad, y yo seguía fiel a mi frase, no me voy a quejar de los deberes, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya entonces me empecé a dar cuenta de que, bueno, que los niños estaban haciendo deberes de conocimiento del medio en castellano, pero el colegio era inglés. Y entonces, el inglés era bilingüe, ellos daban la asignatura en inglés. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que no se enteraban de nada. Entonces, ahí estaba mi hijo poniendo esa cara de fastidio de que realmente no se estaba enterando de lo que tenía que hacer en los ejercicios de conocimiento del medio en castellano, porque no sabía las partes de la flor en castellano, ni los huesos, ni no sabía nada. Entonces, bueno, después esto es algo que se ha repetido y aquí yo creo que empecé a darme cuenta, pero lo he ido viviendo más adelante, sobre todo también este curso pasado en las pruebas estandarizadas de sexto, que les evaluaron en inglés, incluso en castellano evaluaron conocimiento del medio y tecnología, que bueno, son asignaturas que en un colegio bilingüe dan en inglés. Entonces, bueno, no sé por qué se hizo esto, pero vamos, que dejaba bastante que desear, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía un poco ahí bipolar, ¿no? Tenía una dualidad. Por una parte, yo me acordaba de mi infancia, yo soy de este pueblo que se llama Dolores. Hay gente que piensa que está en México por el nombre, pero no. El pueblo está en Alicante y yo en mi pueblo cuando era pequeña los veranos no hacía nada. Yo los veranos pues me los pasaba durmiendo hasta tarde, no teníamos ni aire acondicionado ni nada, dormíamos ahí sin ventilador, sudando, me levantaba tarde, me tomaba un colacao, además le ponía azúcar, algo que ahora mismo ni nos planteamos. Y nada, pues ahí me pasaba yo mis veranos jugando tan alegremente sin hacer deberes. A mis padres no les preocupaba que fuese a llegar en septiembre y se me hubiesen olvidado todo lo que había aprendido durante el curso. No sé por qué ahora tenemos esa preocupación, ¿no? Y les mandan siempre que en verano sigan con el hábito y que no se les olviden las cosas. Y cuando lleguen en septiembre va a dar igual, ¿no? Entonces, a mí esto me dolía por una parte porque yo pensaba en mi infancia y ver a mis hijos haciendo deberes, pues que me fastidiaba. Pero por otra parte, es que, claro, mi marido y yo somos ingenieros de teleco, entonces hemos estudiado mucho. El esfuerzo en nuestra vida ha sido muy importante. Y claro, también piensas, bueno, es que si el niño no hace nada, pues es cierto que a lo mejor va a llegar y cuando llegue en septiembre no va a saber nada, no va a llegar a nada en la vida, así es que los niños ese verano hicieron deberes. Empezó el curso siguiente y yo el curso siguiente ya empecé a arrepentirme de mi frase. La semilla que Eli había sembrado aquel día empezó a germinar o por lo menos empezó a remover algo dentro de mí y ese curso yo ya empecé a arrepentirme. La verdad es que a mitad de primer trimestre yo ya estaba cansada, hubiese agradecido unas vacaciones, pero nada, no, las vacaciones no, hasta Navidades no llegaron. Y bueno, ese curso, otra vez Eli, que era la única que a lo mejor entonces se atrevía a quejarse, se quejó de los deberes, pero no sirvió de nada. A diferencia del curso anterior, pues ese año las dos tutoras, como es un colegio bilingüe, pues decidieron que mandaban deberes de sus dos asignaturas todos los días. Entonces el niño estaba haciendo deberes 2 horas diarias. ¿Qué pasaba? Pues que el niño me preguntaba, mamá, ¿y yo cuando juego? Claro, el niño estaba harto de hacer deberes sin tiempo para jugar. Y decías, bueno, es que es cierto, yo de pequeña no tenía que vivir con este estrés, ¿no? Pero además se da una situación también que yo creo que ahora mismo pues cada vez está más en boga y más, se comenta más, ¿no? Que es el tema de la niñofobia. Yo creo que ahora los niños muchas veces parece que están mejor haciendo deberes que jugando en la calle o jugando a una maquinita. Entonces, los niños como que molestan, si juegan al balón en la calle, hasta los vecinos se les quejan, ¿no? Entonces, yo recomiendo leer un artículo que se titula El fin de la infancia protegida, que es del psicólogo Luis Muiño, y bueno, pues advierte un poco de toda esta tendencia que hay ahora mismo a no proteger la infancia, ¿no? A pesar de que se nos está acusando de ser unos padres sobreprotectores. O sea, yo creo que aquí hay un poco de incongruencia porque en realidad lo que estamos dejando es a los niños, los convertimos en adultos, pero no les estamos dando una infancia realmente como sí, ¿no?
En realidad lo que le estamos es pidiendo muchos esfuerzos, que hagan muchos deberes, que saquen buenas notas, la disciplina, la obediencia, pero no les dejamos disfrutar de su niñez. También se da una circunstancia que yo me empezaba a dar cuenta ya este año, en el que me estaba empezando a arrepentir de haber dicho mi frase maldita de yo no me voy a quejar de los deberes, y es que me daba cuenta de que la escuela estaba actuando como un embudo, que hay muchos niños que no pasan por el embudo y los que no pasan por el embudo se descartan, ¿no? Eso es algo que yo cuando, a mí me choca mucho, porque yo cuando era pequeña, pues en mi pueblo casi todos éramos hijos de agricultores, íbamos a la escuela pública, nuestros padres no nos podían ayudar con los deberes. A lo mejor si yo hubiese tenido deberes cuando era pequeña, pues mis padres no hubiesen podido ayudar, no habría pasado por el embudo y a lo mejor no hubiese llegado a la universidad. Entonces, a mí es una cosa que ahora mismo me duele, porque yo tenía mucha fe en la escuela. O sea, yo cuando escolaricé a mis hijos pensaba que la escuela les iba a dar muchas oportunidades. Y luego, sin embargo, me fui dando cuenta de que o eran los niños que pasaban por el embudo, que al final es un tramo muy estrecho, o no, o si no, pues no son bienvenidos en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues este año del arrepentimiento me fui dando cuenta de todas las partes, todos los aspectos negativos que yo le veía ya por fin a los deberes, de los conflictos que se generaban en casa, de lo difícil que era compaginar o intentar coger unas vacaciones, salir un fin de semana con los niños. Era complicadísimo porque los deberes ocupaban toda nuestra vida, ¿no? Se generaban pues es unas situaciones, la verdad, que muy duras, ¿no? Mucha gente asemeja los deberes a las horas extras en el trabajo. Y además se da una situación también, y es que a los niños que no hacen los deberes incluso les baja la nota, les penaliza. O sea, yo esto lo comparo a que si tú no hicieras horas extra, te bajaran el sueldo. Entonces dices, bueno, esto realmente, o sea, si los deberes tienen que tener una función de reforzar y de generar hábitos, hay que plantearlos muy bien. O sea, lo que no puede ser es que fomenten desigualdades sociales, que haya niños que porque no tengan ayuda, pues luego se vean en desigualdad, ¿no? Y esos niños muchas veces son, por desgracia, los niños con altas capacidades, los niños con déficit de atención, con dislexia, todos los niños con necesidades educativas especiales. Son los que más están sufriendo en muchas ocasiones el tema de los deberes excesivos y el tema de estas escuelas embudo en las que si no te adaptas, pues te descartan, ¿no? Así es que, bueno, yo los deberes, es una frase que Alicia y yo muchas veces decimos, que es que los deberes muchas veces se sufren en silencio porque son como las hemorroides. La gente, la verdad, es que no se atreve a decir que está harta de los deberes y ahí están, sufriendo sin parar. Así es que llegó el verano del 2014 y yo ese año, a lo más que me atreví en una reunión de padres fue a sugerir que, por favor, que no nos hicieran comprar cuadernillos de deberes ese verano. Porque ya teníamos que comprar, entraba la 11 al curso siguiente, teníamos que comprar todos los libros nuevos para tres niños y encima comprar cuadernillos me parecía demasiado. Les pedí, por favor, que propusieran otro tipo de material, que lo hicieran ellas, y me dijeron que no. Así es que ese verano hubo otra vez cuadernillos de vacaciones santillana. Sí, la verdad es que era como el día de la marmota, ¿no? Así es que, bueno, me junté comprando libros de texto para el curso siguiente y libros de vacaciones, un gastazo de dinero para que luego los niños fuesen al cole cargados con unas mochilas desproporcionadas, con unos libros de texto que muchas veces proponen una cantidad de deberes que no hay tiempo de hacer en el aula y que por eso luego se tienen que hacer en casa para amortizar el gasto, porque si no también muchos padres nos quejamos. Luego vamos y decimos, es que hemos comprado muchos libros, vamos a usarlos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hizo que cuando empezamos el curso, pues estuviésemos ya cansados. La verdad es que empezamos un curso sin haber desconectado realmente. Pero ese año yo ya me planté, me liberé de mi frase maldita, las semillas que había sembrado Eli ya empezaron a brotar y ya fue el año del empoderamiento y dije, bueno, yo este año ya voy a hacer algo y voy a cambiar las cosas. Lo primero que hice fue buscar soluciones dentro del propio colegio. Entonces fui a pedir una tutoría con las maestras y les dije que, bueno, que el niño estaba 3 horas haciendo deberes y que así no podía estar, que estaba agobiado, que dormía mal, que no quería ir al colegio, ponía excusas. Y lo primero que me cuestionaron fue si es que el niño no tendría demasiadas extraescolares. Entonces, claro, yo echaba cuentas y decía, a ver, si te estoy diciendo que el niño tiene 3 horas de deberes, tiene que dormir 10 horas porque es un niño y procuro que las duerma, está 7 horas en el colegio, va y viene al colegio, que tiene un trayecto, que tiene que hacer un desplazamiento, y luego, pues claro, tiene que desayunar, cenar, merendar y ducharse, ¿de dónde crees que va a sacar el niño más tiempo para hacer extraescolares? Es que no tenía extraescolares ya, no podía hacer nada más que deberes. Y les extrañaba, porque es un niño que es un buen estudiante,
Y me dijeron que, bueno, que lo que iban a hacer era en clase estar un poco más pendiente de él, a ver si así aligeraba en clase y luego cuando llegara a casa pues tenía menos. Pero la verdad es que no se notó mucho, el niño casi me odió por ello, porque me decía, mamá, es que ahora no me quitan ojo, están todo el día pendientes de mí, ¿para qué has hecho esto? Y bueno, y nada, no conseguimos nada, seguimos igual. Y en febrero del 2015 fui a hablar con el director, yo tenía esperanzas en que me fuese a ayudar porque había dicho en una reunión de padres que los niños tenían que tener tiempo de aburrirse y de jugar al aire libre, pero cuando se lo conté pues tampoco me ayudó. Entonces fue cuando llegó el momento de subir la petición. Entonces bueno, subí la petición y la verdad es que eso fue lo que realmente ha marcado el cambio, ¿no? Yo creo que ahora mismo nuestros hijos son como este niño de la foto, son superhéroes porque hacen una cantidad de cosas que yo no hubiese sido capaz de hacer cuando era pequeña, sinceramente, pero no tienen infancia. Y dice Francesco Tonucci, es un pedagogo italiano que está muy orientado a defender los derechos de los niños, que los niños que juegan más y durante mucho tiempo son adultos mejores. Entonces yo creo que es que esto justifica muy bien el que les dejemos jugar, porque es que además si no luego no va a haber nadie que nos pague la jubilación. O sea, necesitamos que estos niños jueguen ahora para luego en el futuro tener unos adultos que de verdad sean capaces de ser empáticos y de tener muchísimas cualidades que hacen falta en una sociedad, ¿no? Así es que llegó el verano del 2015 y ese verano por fin mis hijos no hicieron deberes. Mis hijos se fueron al lago del Parque Central de Tres Cantos donde vivimos, empezaron a coger ranas y renacuajos, las cambiaban de un parque a otro, se repoblaron la zona y bueno, conocieron a otros niños, montaron en bici y se lo pasaron muy bien. Y bueno, pues como decía antes Chema, decía Albert Einstein, que locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Así es que yo ya decidí que había que hacer algo diferente y este curso, por eso mi hijo está en la escuela IDEO, está muchísimo mejor, más contento, tiene 7 horas lectivas y después de 7 horas lectivas ya no tiene que hacer deberes en casa. Así es que bueno, yo con todo esto creo que esas semillas que aquel día estaba sembrando aquella mamá, que me hicieron cambiar a mí, que mira que yo era dura de roer, son las semillas del cambio educativo. Yo creo que estas semillas las vamos sembrando todos y es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Ir teniendo fe en los niños, teniendo fe en que vamos a cambiar las cosas. Y os quería pedir a todos, a los padres, a los profesores, a los estudiantes, que no dejéis pasar la oportunidad de sembrar. Porque parece que no, pero mira, a ver quién le iba a decir a Eli que después de yo decir que no me iba a quejar de los deberes, iba a llegar y iba a montar todo este cirio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante eso, que sigamos sembrando y que sigamos confiando en hacer las cosas bien. Muchas gracias. ¿Qué se pueden poner, no? El vídeo que era, el otro sí que sonaba cuando lo probaba. Claro, sí, lo que he intentado chavales. A ver. Pongo el vídeo de el de los. Soy Raquel. Me llamo Darío. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de educación física. Yo soy ejecutivo de una multinacional dedicada a las comunicaciones y al marketing. He sido profesora de matemáticas. Uf, pues bastantes, la verdad. Unas 20 horas a la semana. Qué suerte. No tengo horario. Como yo. Vale, pues lo lamento. ¿Tú también trabajas mucho? Uf. Vamos, que vas hasta agobiado, ¿no? Ya. Pues qué putada. Quizá yo no tengo esa sensación porque hay momentos en los que estoy libre,
Pero vamos, que entiendo tu situación bastante bien. ¿Y las vacaciones? ¿Tienes...? ¿En vacaciones también? Por Dios, qué estrés. Eso tiene que ser agobiante, ¿no? Lo siguiente. ¿Tienes tiempo para tu familia? En la empresa tú no puedes decir que tú tienes derecho a tu jornada de descanso después de tu jornada de trabajo. ¿Alguna vez has planteado decir que no hacías esas horas extra? ¿Qué toca? Explícame qué pasa si no lo haces. Uf, por mucho que te guste tu profesión, no compensa. Yo creo que merece la pena buscar otra cosa. Quieres cambiar las cosas, pero no rompes con tus jefes. Tú no puedes. Me imagino por qué. Recopilando. Trabajas mucho, trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar. Es una situación muy difícil la tuya. Es un empresario que es... Eres un cargo intermedio de una empresa. Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina. ¿Sabe que la situación es así? No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo. O bien no puede cambiarlo, o bien es incapaz, o no tiene las herramientas para hacerlo. Pues como no seas médico o científico... Una mujer. Es una chica. No puede ser. Hostias. Bueno, una vez que hemos intervenido todos y hemos visto el vídeo que habéis visto varias veces, que habéis visto circular por las redes sociales, abrimos un turno de preguntas, turnos de comentarios, por si alguien quiere comentar alguna cosita, hacer alguna pregunta a algún miembro de la mesa. Bueno, yo creo que somos poquitos, así que nos vamos a escuchar bien, ¿no? Por lo tanto, lo que ha comentado Eva es cierto y lo puedo corroborar. Una familia de Andalucía me llamó y dijo, tenemos 4 días de fiesta. Vamos a ver a los abuelos porque viven a 200 kilómetros y no los vemos con frecuencia. Cuando llegaron mis hijos con los deberes
y examen el lunes, nos quedamos en casa. ¿Cómo puede condicionar nuestra vida familiar todo esto? Eso son, os pongo dos ejemplos. Es un debate que desde luego es importante, pero los deberes son una presión hacia el alumnado. Yo recuerdo cuando en un debate en la radio te dijeron que tu hijo era muy responsable porque quería hacer los deberes a toda costa. Un sociólogo en la radio dijo que ese niño era muy responsable porque quería hacer los deberes, pero no era por responsabilidad, era por miedo. Lo que no quería era que al día siguiente lo castigaran por no hacerlo. Y eso es lo que está pasando. A niños muy pequeños se les está presionando y se les está castigando, se les está sancionando si no hacen los deberes. Pero es que además a nosotros, a los padres, nos dicen, ponen la pelota en nuestro tejado. Si no haces los deberes, si no estudias en casa, vas a suspender. Por lo tanto, si yo como madre, como padre, no me dedico a vigilar a que mi hija haga los deberes y estudie en casa, la culpa va a ser mía. Si suspende, será mi culpa, porque ya lo he asimilado. Yo quiero decir una cosa. Llevo muchas charlas dadas y las que me quedan. Pero a mí me pasa como a Eva. En primero de primaria, mi hija ahora tiene 17 años, está en la universidad, aquí en Madrid, yo soy de Zaragoza, he venido esta tarde para ver a Eva. Está aquí en Madrid mi hija. En primer curso de primaria, yo pedí deberes para mi hija. Yo. Y esto lo digo en las charlas. Yo los pedí. ¿Por qué? Porque repetimos lo que nos han estado haciendo durante toda la vida. No cuestionamos. Nos parece que está dentro del sistema y no hay, hay poco que hacer. Cuando entré en un AMPA, cuando entré en una federación, cuando llegué a CEAPA y empecé a hablar con madres, con padres, a leer a Feito, ahora me está, el que has invitado, que no me sale el nombre. Francisco Tonucci. No, Francesco Tonucci, no. Bueno, que es que no me sale el nombre, perdón, que estoy nervioso. A pesar de las veces que he hablado en público, me pongo nervioso. Me di cuenta de que tenemos argumentos. Cuando uno tiene argumentos, desde luego puede hacer muchas cosas. Pero hay mucho miedo. Ese programa de 4TV, en el que hicieron un programa sobre deberes, los de 4TV se pusieron en contacto conmigo. Yo tenía el teléfono, contacto de todas las federaciones de toda España. Busqué familias por toda España. Por toda España busqué familias, luego eligieron, no sé a quién eligieron, porque no sé, pero os puedo asegurar que un porcentaje altísimo de familias dijeron: yo estoy dispuesto a hablar, si garantizan el anonimato. Muchísimas padres y madres me dijeron: vale, sí, yo hablo. Muchos ni se lo planteaban, a pesar de estar en contra, pero los que sí que querían, el 90 y muchos por ciento decían: sí, yo hablaré, pero si me garantizan el anonimato. Por lo tanto, no es una cuestión sencilla y la manifestación que hay en la calle es la punta del iceberg del descontento y la desigualdad que genera. Las familias que no pueden, no saben, no tienen formación, no tienen capacidad, acaban pagando dinero, acaban pagando clases particulares. Las familias que no tienen dinero para estas clases particulares, sus hijos y sus hijas acaban suspendiendo y engrosando el fracaso escolar. Fracasa el sistema y no los chicos. Nada más. Muchas gracias, Eva. ¿Alguien más quiere hacer? Hola. Sí, ahora está. Estaba en mute. Yo tenía una pregunta para la mesa en general, ¿no? Es verdad que ahora hay muchas iniciativas en el cambio educativo. Hay un movimiento que está viendo cada vez más en los medios. Hay mucha gente que está hablando, pues, de pensamiento divergente, de inteligencias múltiples. Se hablan de nuevas metodologías para la educación. Pero es verdad que a la vez también hay otro grupo muy grande, de alguna manera que posiblemente hasta sea el mayoritario, ¿no? Porque yo creo que el otro es el que está germinando, el que está intentando hablar más, pero hay otro que es el mayoritario en el cual yo creo que la gente tiene todavía pensado que el tema de deber es símbolo de sacrificio, de luchar, de estar en un entorno competitivo en el que de alguna manera pues eso ayuda a ser mejor adulto y estar en un mecanismo, ¿no? que permita pues incrementar la competitividad de un país y la mejor productividad y eficiencia. Entonces, la pregunta hacia la mesa es: ¿qué tres argumentos podéis lanzarle a esta gente
¿no? Porque yo ayer mismo, por ejemplo, en la radio, en Carlos Herrera, en la COPE por la mañana, pues estaban él y su conclave, ¿no? Ahí, pues un poco pues en contra del tema este de las reválidas, diciendo que las reválidas sean necesarias, justas, un poco para la selección natural, ¿no? Para cribar, que a ningún padre le gusta que criben a sus hijos, pero que las reválidas tienen la misión esa de cribar y de hacer una selección de los mejores, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos tenéis en contra de esa gente que mira por la productividad y bueno, darles un mensaje también esperanzador de que hay otros métodos alternativos? Pues voy a lanzarme yo. A ver, yo, por mi experiencia en Escuela IDEO, lo primero que les diría es que en educación hay que ser creativos. La segunda cosa que les diría, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Estaba muy bien, bueno, no estaba muy bien cuando nosotros hemos aprendido, ¿no? Porque nos han enseñado a fuerza de machacarnos. Y yo puedo demostrar, os invito a que vayáis a Escuela IDEO y veáis cómo nuestros alumnos sí que tienen éxito y son competitivos. Y no hay exámenes, no tenemos libros de texto y no hay deberes. Entonces, yo creo que lo mejor para creer es ver. Entonces, yo les invitaría a la escuela. Yo es que, en el fondo, educar es política, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que cuando tú replicas modelos, en realidad lo que quieres es mantener un estatus social que no quieres que cambie, ¿no? Y lo ha dicho muy bien Jesús. Cuando tú mandas deberes constantemente a tus alumnos, se revierte principalmente en dos cosas, ¿no? Una, el nivel sociocultural que tenga esa familia para poder ayudar a ese alumno, y el nivel económico que tenga hasta un punto que le pueda ayudar. Llega un punto en que ya la familia no puede ayudar o los ingresos no dan para más en esa ayuda. Entonces estás generando la primera desigualdad social. Si eso haces, que empiezas a generar cortes en educación, filtrando para que no todo el mundo pueda optar, pues ya estás teniendo otro problema todavía más grave. Entonces, yo creo que lo que les transmitiría a esas personas es que si queremos reales modelos democráticos fuera del aula, hay que generar escuelas en las que se trabaje la democracia. Y la democracia se trabaja cuando todo el mundo tiene la misma oportunidad de acceso a la información, al conocimiento, a la cultura. ¿Qué problemas hay cuando constantemente estamos mandando deberes, cargas ingentes, que estamos perdiendo a nivel sociedad el placer por aprender, ¿no? ¿A cuántos alumnos les gusta ir al colegio por aprender? Si todos van porque están sus amigos. Esto es algo que hay que reflexionar, es decir, o sea, les estamos de alguna forma fastidiando el porcentaje más alto de tiempo que tienen dentro de las escuelas. Y esto lo relaciono con lo que decía Rafa. ¿Qué sentido tiene el formar y cargar a un coste emocional? O sea, ¿estamos dispuestos como sociedad a dejar gente con niveles altos de estrés en infancia, inicios en depresión, aumentos por trastornos, déficit de atención, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Entonces, yo les invitaría simplemente a que intentara salir de su estatus, de su zona de confort, y empezaran a pensar que hay que construir un modelo social nuevo y mejor que el que tenemos, porque está absolutamente obsoleto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, con Ana y con Chema. Lo que no se puede discutir es que, bueno, pues al ser humano en general le cuesta salir de su zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que todos tenemos una facilidad, digamos, innata, ¿no? A quejarnos de muchas cosas, pero luego al final nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, en ocasiones sí que hacemos algún intento de salir de la zona de confort, pero en cuanto vemos que, bueno, pues que cuesta, que hay que dar la cara, que hay que esforzarse, inmediatamente volvemos a la zona de confort, ¿no? También es verdad que vivimos una sociedad, desgraciadamente, en la que el ámbito académico, el ámbito escolar, tiene una importancia, tiene un peso muy, muy, muy por encima del resto de ámbitos, ¿no? Entonces, el ámbito social, el ámbito emocional, que es una carencia muy grave dentro de lo que es, sobre todo, el mundo occidental, queda en un segundo lado, ¿no? Antes comentábamos, las emociones aparecen hace 180, 200 millones de años y la parte racional aparece hace unos 60 millones de años, con los primeros primates. Y aún así,
a pesar de toda la distancia que le llevan las emociones a la razón, tendemos a ocultar la razón. Y todo esto a multitud de niveles dentro de la sociedad, ¿no? Y hay mucha cultura, hay mucha música, muchas canciones y muchas frases que tienden a ocultar la emoción, ¿no? Miguel Bosé, Los chicos no lloran, ¿no? Es un famoso single de ya hace unos cuantos años, pero en la cultura en general nos encontramos con que los chicos no pueden llorar, los chicos no pueden manifestar su tristeza, y las chicas no pueden mostrar su rabia, ¿no? Entonces, toda la parte, desde luego, ambiental, toda la parte de la sociedad influye mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo que venimos reivindicando en los últimos años es dónde queda este ámbito social y emocional tan importante, ¿no? para nuestros chicos. Una de las emociones con las que nacemos innatamente, una de las emociones básicas que tiene el ser humano, lo comentaba Chema, es la curiosidad. La curiosidad es una de las emociones básicas que debemos trabajar tanto en las aulas como en las consultas. Desde luego, en los colegios, con nuestros chicos, hablemos de nuestros hijos, hablemos de nuestros alumnos. La curiosidad. Todos nacemos innatamente con un sentido de la curiosidad, de querer aprender algo, ¿no? Esto lo expresa fantásticamente bien Catherine Lecuyer, ¿no? En su libro de Educar en el asombro, ¿no? Fantástico. Claro, todos tenemos ganas de aprender. En lo que diferimos es en qué cosas nos suscitan esa curiosidad. Pero en cuanto entramos en el sistema educativo, y también esto ocurre en algunas familias, nos encontramos con que empezamos a matar a martillazos la curiosidad de los niños. Y esto no se pregunta, ¿y papá qué ha pasado aquí? No, ahí no ha pasado nada. Y constantemente estamos martillando la curiosidad de nuestros chicos. E innatamente todos tendemos hacia la curiosidad. Y en la escuela deberíamos fomentar esta curiosidad. Y estamos haciendo justo lo contrario. Porque nuestros alumnos en secundaria van desmotivados al colegio? Porque van desmotivados al instituto? Si estamos todos deseosos de aprender cosas. Y sin embargo la realidad no dice eso. Un 25% de la población española fracasa escolarmente. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y bueno, ya para acabar, en muchas ocasiones los padres, dentro del ámbito bien educativo, escolar, o bien hablo de mi experiencia en consulta, muchas veces los padres nos ponen a los profesionales y a los educadores en nuestro sitio, ¿no? No, yo, Rafa, con mi hijo hago lo que yo quiero. Y efectivamente, cada uno hace con su hijo lo que quiere, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de la ley. Pero como siempre digo yo, ¿a costa de qué, no? Que comentaba antes Chema. ¿A costa de qué? Y bueno, evidentemente, tú haz lo que quieras con tu hijo, pero luego viene la factura. Entonces, ¿a costa de qué? Tú puedes hacer lo que quieras con tu hijo, tú puedes dejar de hacer esto, o tú puedes hacer esto con tu hijo, pero ¿a costa de qué? Y esto va a tener unas consecuencias. Nada es gratis. Vivimos en una sociedad con mucha libertad, con una gran capacidad de acción, pero no hay nada que sea gratis. Nada. No sé si tú, Eva, ibas a decir algo sobre la pregunta familiar. Bueno, es que como yo no soy experto en educación, tampoco puedo, no me voy a poner al mismo nivel, y cada uno de vosotros tenéis vuestras opiniones y además me resultan tremendamente interesantes. Yo, un poco por traerlo a mi terreno, nosotros en Change, Google, Amazon, LinkedIn, si pensáis cómo nacieron y cómo son hoy, no tienen absolutamente nada que ver. O sea, Change cuando nació era una plataforma de blogs. Hoy no tiene nada que ver, es una plataforma de peticiones, donde además va a haber muchas más cosas diferentes, ¿no? Google no tiene absolutamente nada que ver, y Amazon le pasaba lo mismo, ¿no? Es esa filosofía de la startup, esa filosofía de la prueba y error, la que al menos en mi día a día rige, y yo creo que forma parte del éxito. A nivel de empresa, vosotros cuando recibís un email de Change, antes de ese email ha habido 5 testando cada uno de los subject lines para ver cuál es el que mejor funciona. Eso se puede aplicar a cualquier modelo y a cualquier parte de la vida, ir testando, y no solamente ir testando, sino también una cosa que a nosotros nos encanta, que es la celebración del fallo. Cada vez que hay una cagada, nosotros lo celebramos y además lo documentamos y explicamos por qué hemos intentado esto y por qué esto no ha funcionado. Eso, si se aplica a cualquier cosa relacionada con la educación, yo creo que es clave, ¿no? Al final también responde a eso que todos hablabais, ¿no? De la salida de la zona de confort. Nosotros pues testamos 1000 cosas diferentes y en la medida de lo posible, cuando alguien, ostras, es que, y se cometen cagadas enormes.
pero es que si no lo intentas no sabes si puede funcionar, ¿no? Lo que tenemos claro es que hay que intentar cosas nuevas, al menos para conseguir cosas diferentes, ¿no? Tenemos Andrea. Sí. Gracias. Hola. Bueno, a mí me da muchísima vergüenza hablar en público y para salir de mi zona de confort y atreverme, que nunca lo hago y además he estado con Eva varias veces y siempre me dice, venga, dilo. Total, que yo quiero dar las gracias a Eva porque es mi Eli en ese sentido. Contestando a tu pregunta, que creo que eres su marido, que no... Sí. Argumentos y bandos y tal, a mí Eva me inspira muchísimo con ese tono conciliador y desde la humildad siempre y desde la empatía, porque a mí me ayuda muchísimo a conversar sobre ese tema. Yo soy mucho más radical, más agresiva, y entonces me pongo muy nerviosa y no convenzco a nadie. Y a mí Eva me da argumentos constantemente desde la humildad, porque ella es súper humilde. Me ha chiflado la presentación que ha hecho tanto Eva como Ana. O sea, yo coincido con que Eva es maravillosa, atrae a la gente, porque es tan humilde y te da tantos argumentos desde el punto de vista de madre, desde que ella parte del bando contrario, ¿no? Y a mí me ocurre lo mismo, y yo tengo todo en mi entorno como madre y como orientadora, pues los bandos enfrentados. Entonces y cada vez que sale el tema... pienso como si fuera Eva y me ayuda un montón. Y el libro pues me ha ayudado también muchísimo. Entonces, pues gracias también a Rafael y a Chema, que les he escuchado más veces, y a Change.org, porque gracias a eso la conocemos. Sí. Así que nada, gracias a todos. Gracias a ti, Andrea. Bueno, ¿tendríamos tiempo para una última pregunta? Antonio, sí, tiene que intervenir. Sí, por supuesto. Sí, sí, es una afirmación. Sí. No se te oye, Antonio. Ponle. Ahí. ¿Va? Sí. Ahora. Bien, vuelvo a repetir, porque lo que quiero que se me oiga. Gracias, Eva. Tuve, insisto, el honor de compartir mesa contigo, con Ana, en el último encuentro de Acción Magistral, donde, bueno, pues lógicamente podemos tener posiciones enfrentadas, nunca enfrentadas, y perdón la palabra, pero sí de distintos puntos de vista. Sí, vuelvo a repetir lo que en aquel momento dije. Tenemos que andar conciliando. Si todos nos ponemos de acuerdo, llegamos a buen puerto. Yo llevo en la educación, pues fijaos, desde el año 1966, 50 años exactamente ahora, creo que... Conozco leyes, conozco normas, conozco comunidades, porque no solamente he estado en Madrid. Y bueno, pues pienso que un poquito podríamos, y bien lo saben ellas, ¿no? Simplemente quiero repetir, que no solamente se trata de los deberes, se trata también de las extraescolares. Yo siempre a mis alumnos les he dicho igual, yo nunca pongo deberes, yo pongo obligaciones. Me vais a perdonar y lo voy a decir. Todo aquello que no se hace en clase, en algún sitio habrá que hacerlo. Si verdaderamente queremos a nuestros hijos, querremos que eso se haga. En algún sitio se tendrá que hacer. Queremos hablar con los padres, queremos hablar con todos, pero a veces también es importante que estemos. Y vuelvo a repetir, si todos llegamos a un acuerdo, pienso que todo irá maravilloso. Lo que no podemos enfrentar a nuestros hijos, y vuelvo a repetir, padres, maestros, padres, deberes no. Pobres críos, de verdad lo digo. Todavía el maestro, para vuestros hijos, es una figura. Y eso de que digáis, de haber no, y lo digo, sea para, ya que estás aquí, que lo tengáis presente. Y el único que puedo decir, gracias, Eva. Por alusiones. Me he olvidado antes de deciros que cuando Eva me llamó, o te llamé yo, no, creo que te llamé yo. Te llamé yo. Escribí primero. Sí, bueno, sí, es verdad, te llamé yo. Le dije, Eva, nosotros no vamos a apoyar tu campaña. Se lo dije. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que los deberes se racionalicen. Los deberes ya están racionalizados.
A cada docente que le preguntas le dices que lo que él manda se hace en un momento, que lo que él manda es lo adecuado. Ya están racionalizados. Por lo tanto, nosotros no pedimos que se racionalicen. De hecho, se están debatiendo en diferentes comunidades autónomas. Ayer se debatió en Aragón y lo que se está haciendo es que se están regulando. Por lo tanto, vamos a peor. Ahora se están regulando y lo que ahora está pasando va a ser legal. Por lo tanto, vamos a atender lo que tenemos, pero de forma legalizada. Los deberes deben desaparecer. Los deberes obligatorios deben desaparecer. Cuando un alumno o una alumna no termina el trabajo en clase, el responsable de la clase tiene que garantizarse de que todos lo terminen, y si no lo terminan, ¿por qué no lo terminan? El dueño de la clase, el dueño del grupo, es el que quien gestiona la clase. Eso no tiene que salir fuera del ámbito educativo. No vamos a hacer un debate porque no acabaríamos. Y esa es nuestra postura, como familias. Venga, pues vamos con la última pregunta. Bueno, yo soy maestra de primaria en un colegio de una zona acomodada de Madrid y también doy clase aquí en la universidad como profesora asociada. Y bueno, escuchando toda la charla, que me ha parecido interesante porque por eso estoy aquí y la verdad es que me interesa el tema, me encuentro en mucho conflicto porque yo me he encontrado en muchas tutorías con padres de mi clase. Y unos padres dicen que los deberes que mandamos son muchos y otros padres dicen que son pocos, siendo la misma cantidad de deberes. Entonces, en esa situación, ¿qué hago? Yo después de escuchar esta charla me pregunto, yo como maestra, ¿qué hago ahí? Porque para algunos es mucho, para otros es poco. También me encuentro la situación de que cuando no se mandan deberes de los que se han denominado aquí de estilo mecánico, ejercicios de matemáticas, ejercicios de lengua, y se manda a buscar información, se manda a hacer un dibujo, se manda... los niños no lo traen. Porque creo que desde casa también se considera que eso pues es de menor importancia. Segundo problema con el que me encuentro. También, escuchando toda esta charla, me niego a pensar que todo lo que estamos haciendo en los coles y que se ha venido haciendo, porque yo he ido a un colegio y me gustaba ir al colegio, por cierto, no iba solo por mis amigos, me gustaba ir al colegio, me niego a pensar que todo está mal. Pienso que hay que hacer un debate y llegar a modelos intermedios en los que puede que haya deberes, pero bueno, vamos a llegar entre todos a un acuerdo de cómo son esos deberes y vamos a estar todos ahí de acuerdo. No voy a mandar yo unos deberes de tipo más creativo y no se van a hacer desde casa porque desde casa se da mucha importancia. Creo que también hay mucha competitividad desde casa, fomentada desde casa. Por eso los niños también requieren ayuda con los deberes, porque no quieren fracasar y porque incluso desde casa no quieren que fracasen. Muchas veces no afrontan solos por el miedo a no llevarlos bien hechos. Y yo creo que no he oído aquí que se humilla a los niños y no estoy de acuerdo. Eso son, bueno, pueden ser casos como todo. Esto es mucho, somos muchos y hay casos, pero no es, creo que sea la generalidad. Y de hecho nosotros animamos a los niños a que afronten ellos los deberes, porque de nada me sirve que en casa le ayuden con los deberes cuando llega al cole él y tiene que afrontar algo, no sabe afrontarlo porque ha habido alguien que en casa le ha hecho los deberes. Entonces, tengo todas estas preguntas como docente. No sé si alguien me puede echar una mano aquí. Bueno, y gracias por todo. Bueno, le doy las gracias a mi compañera de aquí, de la Facultad de Educación, por sus comentarios. Nada, yo simplemente decir que tenemos las familias, los educadores también, pero sobre todo en las familias, tenemos mucho miedo en algunas ocasiones, ¿vale? Estoy generalizando, por supuesto, pero tenemos en muchas ocasiones miedo a pasarlo bien. Con esto quiero decir que muchas veces la tarea de hacer los deberes para que se considere un trabajo tiene que ser algo aburrido, algo sufrido, algo perseverante, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, y cuando se manda algo que es algo más de carácter investigador, algo de carácter científico, o ver una película o leer un texto sobre lo que sea, bueno, pues esto no es tan importante, ¿no? Y volvemos otra vez al eterno debate, yo que he sido profesor de secundaria, de ciudadanía, de... Bueno, pues la María de Ciudadanía, que no vale para nada. ¿Por qué? Porque lo importante en nuestra sociedad, una vez más, es el hemisferio izquierdo. Es lengua y es matemáticas, ¿no? Entonces, y también lo he vivido en el colegio, lo vivo aquí y lo vivo en muchas partes, que todo lo que se asocia con vamos a jugar a,
vamos a hacer una representación teatral, vamos a hacer algo creativo, eso es un juego. Y el juego no enseña, el juego no aprende. Por tanto, claro, esos son valores que están muy anclados en la sociedad y, por tanto, tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Cuando en el colegio teníamos nuestros grupos de refuerzo educativo, claro, pues con los chicos con dificultades de aprendizaje, con dislexia, con TDAH, evidentemente, ¿qué pretendes? Pues pretendes motivarlos y pretendes que aprendan. Esos eran los dos objetivos básicos que tenemos, ¿verdad, Andrea?, en los departamentos de orientación. Que aprendan, que estemos al nivel medio de la clase y luego también pasarlo bien. Y, por tanto, tendemos a utilizar muchos juegos, muchas dinámicas, pues muchos teatros y muchos elementos como pueden ser cartas, fichas y cosas que son de lo más cotidiano. Y claro, como eso es juego, se asocia es que habéis estado jugando las cartas en clase. Que sí, efectivamente, estábamos jugando las cartas en clase, pero se puede aprender mucho jugando las cartas en clase. Y se pueden enseñar las mismas herramientas de una manera, o los mismos conceptos o competencias de una manera divertida, que de una manera aburrida. De hecho, se aprende más. Un cerebro contento aprende más y mejor. Yo voy a hacer una respuesta. ¿Es una pregunta o es una respuesta? Es una respuesta. Lo pues contesta. Que yo pienso desde mi experiencia que no se resuelven esos ejercicios más creativos porque a lo mejor a los niños les cuesta más. Es decir, o sea, por ejemplo, a mí... Bueno, cuando yo era pequeña yo hacía los deberes de matemáticas y tal porque era lo que se hacía normalmente, pero en cambio buscar y hacer cosas más creativas cuesta, tienes que pensar y entonces ya tienes que dedicar un tiempo y tienes que hacer todo eso. Entonces eso a los alumnos que estamos más acostumbrados a hacer todo tal y cual, pues nos cuesta mucho más y entonces pues lo dejábamos de lado. Yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ¿no? Y bueno, ya está. Ah, y que perdón por los que se han ido, es que teníamos clase, perdón en nombre de los cuatro, pues. Gracias. O sea, ahí voy a enlazarlo con una cosa que ha dicho ella, ¿vale? Las tareas de repetición mecánica a nivel del cerebro requieren de operaciones inferiores que no requieren grandes desarrollos cognitivos, ¿vale? Sin embargo, las tareas de creación, investigación, reflexión, evaluación, esas requieren de cogniciones mucho mayores. Si nosotros en la escuela solo trabajamos sobre un perfil de un tipo de cognición, no estamos aprovechando la potencialidad que tiene ese cerebro, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, y relacionándolo con el tema de la motivación, tenemos la suerte que vivimos en una época en la que cada vez tenemos más evidencias científicas de qué cosas funcionan y qué cosas no. Con lo cual, tenemos que empezar a quitarnos el argumento este docente de, bueno, es que lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido tan malo si yo he salido. Bueno, eso es tremendamente cuestionable, ¿no? Porque nadie se imagina que ahora le hagan un sangrado para quitarle un hematoma, ¿no? Sin embargo, en educación hay cosas que están cambiando. Y lo enlazo. Hay un estudio de la Universidad de Massachusetts en el que a un estudiante le colocan una pulsera para medirle su actividad cerebral durante 72 horas. En ese estudio se puede llegar a observar que la actividad cerebral que tiene el alumno durante una clase magistral es exactamente la misma que tiene viendo la televisión en su casa. Eso es una evidencia de que el cerebro ni está motivado, ni está enchufado, ni está conectado, es decir, están planos. Si a eso le añadimos ese perfil de actividades, estamos generando sujetos para un modelo educativo que en una época concreta funcionaba. La sociedad actual en la que vivimos requiere de otras estrategias diferentes y debemos de prepararlos a los estudiantes para que cuando les pongamos una tarea de investigación te sean competentes para poder investigar. No digan, no, es que me cuesta todo lo que no sea lo monótono. Mi experiencia como docente es, yo cada vez que he tenido tutoría con los padres y les he justificado el método que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y les he puesto los resultados que he obtenido, nunca he tenido ningún problema ni ninguna queja de ningún padre. Ahora, creo que tenemos que ser un colectivo mucho más transparente con las familias y hacerles partícipes de los procesos educativos en los que están sus hijos inmersos con nosotros, que están invirtiendo el 70% de las horas de su vida. Y si eso lo acompañamos en que están en el sistema desde el año o los 4 meses hasta los, obligatoriamente, hasta los 16, pues tenemos que aunar fuerzas, como os han dicho, pero buscando objetivos comunes y dejar entrar a la ciencia dentro del aula. Es decir, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y lo que no funciona no podemos repetirlo, porque entonces estamos generando errores del pasado.
Ay, Chema, ¿me dejas que añada una cosa más a esto? Porque me parece que viene así a colación, ¿no? Estamos en una facultad de educación, me ha encantado lo que has dicho como alumna, ¿no? Y creo que desde la facultad de educación hay mucho por hacer. O sea, creo que también aquí en la Facultad de Educación hay que enseñar a nuestros futuros maestros a enseñar de otra manera. En el aula se puede gamificar, en el aula se puede dar la vuelta a la clase, jugar con la flipped classroom, pero eso hay que hacerlo también aquí. Si de la Facultad de Educación salen maestros que van a ver el futuro o el cambio educativo de otra manera, no tendremos padres que nos pregunten esto porque estarán acostumbrados a verlo ya. Entonces sí que creo que hay que educar a padres y hay que educar a los alumnos en la escuela de educación también, ¿no? Me parece, y quería añadirlo solo a lo que has dicho porque estoy completamente de acuerdo. Yo quiero añadir una cosa sobre el por qué hay padres que te piden una cosa y padres que te piden otra. Yo creo que el problema principal es que cuando un padre escoge una escuela pública no la escoge basado en criterios pedagógicos algunos. O sea, escoges escuela porque es bilingüe y porque está cerca. Y punto. Entonces, luego tú ya te vas encontrando desde primaria, desde infantil, que hay profesores que trabajan por proyectos y profesores que no. Hay profesores que mandan deberes y profesores que no. Entonces, te vas encontrando toda esa variedad que tú en realidad no has escogido colegio basándote en que si le van a mandar deberes o no, si va a haber libro de texto o no, o si va a haber exámenes o no. En realidad no estás escogiendo el colegio por ningún criterio, te lo vas encontrando. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se producen estos enfrentamientos. Hay padres que piensan de una manera, padres que piensan de otra, porque hay profesores que hacen de una manera y profesores que hacen de otra. Entonces, yo lo que creo es que al final los colegios, aunque sean escuelas públicas, deberían tener una manera coordinada de trabajar, una manera única, ¿no? Digamos. O sea, cada uno tiene su libertad de cátedra, puede hacer las cosas como quiera, pero al final tiene que haber unos criterios que a las familias les dé la sensación de que están en un centro único y coherente. Y eso es un poco lo que muchas veces produce esas discrepancias que luego hasta los propios padres reñimos entre nosotros, porque no estamos de acuerdo, a unos defienden un maestro y otros no. Entonces, yo creo que al final lo que hay que hacer es ser transparente, como decía Chema, hay que hablar, hay que exponer, hay que explicar cómo se va a funcionar, y entonces los padres yo creo que lo entenderán y bueno, ayudarán en la medida de lo posible a los maestros. Yo no creo que la mayoría de los padres estén en contra de la autoridad del maestro ni lo vayan a querer dejar mal. Yo creo que lo que pasa es eso, que al final pues te confundes con tanta variedad dentro de un mismo colegio. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que se trabaje de una manera pues que a las familias les dé la sensación de que realmente es un único centro trabajando de una manera coordinada. ¿Alguien más? No. ¿Querías preguntar algo? Yo quería dar otra respuesta, pero claro, como he sido la quinta, pues ya me la habéis quitado la respuesta. Y era otra respuesta a lo tuyo desde el punto de vista de madre. A mí lo que me gustaría escuchar, bueno, es que como profesores lo tenéis complicado, porque lo primero, la reunión de principio de curso donde explicáis a todos cómo va a ser la cosa. Yo no he ido a ninguna de la cual se hablara de los deberes ni de lo que pedís a los padres con respecto a esos deberes. Y eso sí que es una cosa que nos gustaría escuchar. Lo difícil es también que vayan todos los padres a esa reunión, porque suele ser en horas de donde que estamos trabajando, entonces te va un 20% de los padres y encima no se da toda la información sobre esto que queremos recibir. Entonces ya vamos mal porque luego te va cayendo, te lo vas encontrando. Y si tú informas antes, consigues que llegue a un gran porcentaje de los padres y les haces cómplice de lo que tú quieres que ellos te den y les explicas qué tipo de deberes van a llevar y si van a ser complicados, si no van a ser complicados, ya los tienes de tu parte. Ya luego en las tutorías se te quejarán menos, seguro, porque ya por lo menos saben lo que tienen, saben a lo que se enfrentan, ¿no? No.
Bueno, Agustín, quería hacer última pregunta. Sí, sí, sí. Quería plantear el tema que ha comentado la profesora de IDEO. Los libros de texto, los deberes, o sea, un poquito de epistemología, ¿no? Que la echo de menos yo aquí. Entonces, ¿cuándo y cómo surge la idea de deberes? ¿Por qué hay que hacer deberes? ¿Cuándo surge esa idea? La idea de los deberes, que es una idea, me imagino, dentro del mundo de la educación moderna, no lo sé. Entonces, tal vez tiene que ver con el mundo, o sea, con el negocio de los libros de texto. Yo vendo libros de texto y compro en almacenes y veo la que se lía cuando se venden libros de texto. O sea, eso mueve mucho dinero, pero mucho dinero. Entonces, casualmente los deberes están... colegio que utiliza libros de texto igual a deberes, en general, no sé, puede haber excepciones. Entonces, eso me llama la atención. Cuaderno de vacaciones Santillana. ¿Se hacen deberes en verano a raíz de surgir los cuadernos Santillana de verano? ¿O antes de los cuadernos de Santillana de verano se hacían deberes en verano? No lo sé. Yo creo que a mí, después de oír esto, me llama, es lo que me hace reflexionar. Estoy de acuerdo también en que a la hora de investigar, como que no, efectivamente se potencia más el tema mecánico, que bueno, también tiene su importancia. Y por otro lado, quería plantear un libro que leí hace tiempo, que se titula, bueno, hace 4 o 5 años, El futuro del trabajo ya está aquí. Una socióloga inglesa plantea cómo va a ser las relaciones personales laborales en el futuro, de lo virtual. Somos conscientes, o sea, la gente que ahora se está educando, los estudiantes, de que van a formar niños que en un futuro de 10 o 15 años se van a tener que relacionar virtualmente con otros humanos, con máquinas, toda esa creatividad, todo eso, cómo se está implementando dentro del mundo de la educación, del currículum, que ahora mismo estos estudiantes que habían aquí están estudiando. Pues lo que me ha surgido aquí mientras os escuchaba. ¿Quieres que tengo que responder? Sí, ¿no? Por alusiones, ¿no? Era para ti. Claro, era para mí la pregunta. A ver, bueno, uy, esto no va. ¿Ahora? Sí. A ver, bueno, yo te diré, este año voy a hacer 25 años en la educación. Haré. Cuando yo salí de la escuela de magisterio, tenía una cosa muy clara y era que yo en la escuela no iba a usar libro de texto. Cuando terminé magisterio no empecé a trabajar directamente, hice Bellas Artes y lo seguí teniendo todavía más claro. A lo largo de mis 5 años de formación en la Facultad de Bellas Artes, todavía me convencí más que no era necesario el libro de texto. Cuando empiezo a trabajar, en el primer cole que yo empecé a trabajar, yo planteo en dirección que yo no voy a usar libro de texto. Desde dirección se me dice, ¿estás loca? Es que no nos van a dar una pizarra digital, es que no, digo, ya, pues la compramos o sacamos el dinero de otro sitio, porque yo no voy a utilizar libro de texto. A lo largo de mis 25 años de profesora, no lo he tenido nunca. ¿Qué conlleva eso? Que, claro, trabajo mucho más. Pero mis alumnos han aprendido porque hemos sacado el aula fuera. El otro día en concreto fuimos a ver con el grupo de bachillerato artístico una exposición que os recomiendo, que es escuchar con los ojos se llama la exposición. Y en este rato que yo saqué el aula fuera, mis alumnos han aprendido muchísimo más que toda la teoría que les podía haber dado yo sobre arte conceptual. En ese rato que estuvimos fuera del aula, en concreto estuvimos fuera del aula 3 horas. Y para aprender el arte conceptual, cuando yo estuve en la facultad, me tuve que empapar de un montón de libros, es verdad. Pero ahora mis alumnos no lo han necesitado porque han escuchado con los ojos. Entonces, creo que el libro de texto es innecesario y, por lo tanto, los deberes también. Bueno, pues damos aquí por concluida la presentación del libro de Eva y este debate final.
Fuera tenemos algunas cositas para tomar, que ya las chicas ya se han tomado su chocolatito, así que vamos fuera y disfrutamos juntos. Muchas gracias por vuestra presencia.